Lo nuestro hoy, como todos saben, no sé, el tema de las TM carrera está medio complicado, no hemos hecho nada casi durante todo el año. Si bien ahora se han habilitado un par de pruebas acá en la zona, por ejemplo en la Bulaya, como bien decís vos, pero bueno, es para su propia localidad. Y lo que sí han habilitado también es las pruebas en Río Cuarto, en el Cartódromo, las cuales podríamos acceder ahí, pero bueno, como estamos hoy en zona roja, se complica un poquito, pero bueno, hay que esperar un poquito que pase todo esto. Yo creo que puede, por lo menos ya hay inicios de actividad en varios circuitos. Mario, bueno, tengo entendido que antes de que pasara esta situación allá por el mes de marzo, ustedes ya tenían varios proyectos para el año. Sí, obviamente, tanto en lo personal, en el taller teníamos un proyecto, ya teníamos diagramado casi todo el año el campeonato que íbamos a realizar. En cuanto a Toquita, el Cartódromo Toquita y el predio en sí, tenemos un predio grande, hemos hecho hoy por hoy un mini convenio, un convenio con la gente del Club Avellaneda, van a estar trabajando dentro del predio también haciendo algo de fútbol, y para de paso que nos ayude a mantener un poco el predio en condiciones, tratar de trabajar en conjuntamente con ellos para después el día de mañana tener todas las comodidades posibles, tanto para los chicos del fútbol, que van a estar en una parte de entrenamiento, y nosotros la parte del Cartódromo. Es decir, de alguna manera se está preparando el terreno para cuando, si Dios quiere, pasa todo esto, sea antes de fin de año o quizás el año que viene. Sí, mira, ahora un mes atrás les hicieron un par de trabajos en el circuito mismo, se fue trabajando el suelo, pero bueno, todavía no hemos logrado terminarlo, así que bueno, la verdad que con todo esto lo que está pasando, hace bastante que no voy para allá, no he podido ir. Por ahí el que ha estado más en el predio haciendo trabajo ha sido Mario Palavecini y algún par de chicos más. Y bueno, estamos a la espera de poder terminar el circuito y después, bueno, presentar algún proyecto, algún protocolo, por al menos podamos probar la gente cercana, por lo menos locales, como bien dice, tanto Toquita como Maquena. Se presentaba un año interesante en cuanto al karting, digo, porque los chicos ya, muchos de tus pilotos no solamente participaban, tenían previsto participar en Zona Sur, sino también ya lo que es en Río Cuarto, ¿no? Con la pista de asfalto. Sí, la verdad que veníamos de un año excelente en lo deportivo. Este año habíamos diagramado y habíamos proyectado hacer tanto Córdoba como una parte del campeonato de San Luis, lo que era el provincial de San Luis también. Habíamos decidido hacer el zona sur, el zona centro y el asfalto, y a su vez, bueno, los provinciales que se corren son 5 fechas en el año solamente. Así que, bueno, después llegó todo esto, ahora hay que esperar, tienen que reprogramar, no sé si cómo seguirá, no tenemos noticia. Por lo tanto, la idea es que ni bien se pueda, por lo menos los chicos puedan probar y el que quiera probar. Uno, sinceramente, lo que más quiere es trabajar, si bien estamos haciendo siempre algo, nos hemos tenido que dedicar a hacer otras cosas, pero la tratamos de llevar de la mejor manera. Mario, te mando un abrazo, gracias, y seguramente cuando esto pase ya estaremos con algunas, seguramente van a estar con algunas novedades en cuanto a las actividades. Muchas gracias. Bueno, Roque, ya dejando de agradecerte a vos, bueno, agradecerle a toda la gente, y bueno, no queda otra que tratar de hacer un esfuerzo, cuidémonos un poquito más y nos veremos pronto.